El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, presentaba hoy el proyecto para la construcción del nuevo puerto de Playa de Santiago. Aquí está el presidente del Gobierno junto al presidente del Cabildo, el alcalde de La Jeró, compañeros del Gobierno, de puertos del Estado también, hoy en la isla de La Gomera, un colofón de unidad de acción, que es lo importante para poder tener este muelle en Playa de Santiago, porque la mejor manera que hay para enfrentarse a los duros momentos que estamos viviendo es la unidad. Y hoy se ha expresado esa unidad en la isla de La Gomera. El presidente del Gobierno hoy ha dado el visto bueno a la tramitación de la redacción de un proyecto que será definitivo y, como él señalaba, si es posible, que pueda ser adjudicado el próximo año. Tiene consignación presupuestaria, se puede hacer la inversión de forma plurianual y yo creo que ganan los ciudadanos de La Gomera y especialmente los pescadores, los comerciantes, los ciudadanos en definitiva de esta comarca y de la isla en su conjunto. Es un puerto necesario porque venimos hablando de él hace 13 años y yo creo que ya tocó el turno a este puerto. Entre otras razones, además de ser necesario, porque está incluido en el pacto de entendimiento entre las cuatro fuerzas políticas del pacto de gobierno. Con la construcción del nuevo muelle se responderá una vieja e importante demanda de los vecinos de este municipio gomero. Lograr conseguir, primero, que se proteja el frente litoral de Playa de Santiago. Segundo, que esta playa que tenemos pues sea una playa que quede estabilizada con la protección que a su vez sirve de línea de atraque para embarcaciones de tráfico de pasajeros y que logremos sacar un espacio, una marina deportiva con el mayor número de atraques posible, porque eso es lo que realmente generaría actividad económica en todo este frente litoral para todas estas personas que viven tanto de la restauración, supermercados, apartamento, etcétera, etcétera. Yo creo que la virtud que tiene esta alternativa y este proyecto futuro es que contempla no solo el consenso de todas las administraciones públicas, que creo que es el elemento esencial del avance definitivo del proyecto, sino además contempla lo que ha informado tanto Costas como Medio Ambiente en los últimos años, ¿no? Sus limitaciones medioambientales fundamentalmente. Creo que ese proyecto que presentamos hoy recoge especialmente eso y eso da garantía a que de una forma definitiva vamos a impulsar a que este proyecto de ampliación del puerto de Playa de Santiago lo podamos ver hecho una realidad en los próximos años.